Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. Como siempre, eh, nos encontramos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, ustedes pueden encontrar un link a una eh, versión más compleja, más desarrollada, más profunda de la obra que estaremos analizando en esta ocasión. Estamos hablando de la novela breve, corta, San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno. Les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. A estas alturas, en este análisis expres, más breve y más conciso, ya hemos pasado por las unidades 1, 2, 3, 4 y nos encontramos en esta unidad 5 cerrando ya con la generación del 98. En un momento anterior... Habíamos ya analizado la obra He Andado Muchos Caminos de, mi, de Antonio Machado, perdón, y ahora ya nos encontramos con San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno. Esta novela narra eh, la vida del padre Manuel. Estamos hablando de un sacerdote que tiene un secreto terrible. Y básicamente es que por un lado muestra una fe inquebrantable ante su comunidad, es, una, es un referente básicamente, un líder espiritual pero él en su interior atraviesa desde hace mucho tiempo una profunda crisis espiritual es un hombre en depresión y eh, básicamente su falta de creencia en una vida después de la muerte eh, lo mantiene en una crisis eh, desesperada podríamos decir no entonces eh, cómo puede ser un guía espiritual para consolar a los demás y a la vez el mismo estar así de desconsolado es una historia que explora eh, la fe la duda y esa lucha interior del protagonista. El autor Miguel de Namuno, filósofo, escritor y ensayista español, es uno de los principales exponentes de la llamada generación del 98, que como sabemos es este grupo de intelectuales que va a estar marcada, o sí, básicamente una generación marcada por lo que se le llama el desastre del 98. Estamos hablando de la guerra hispano-estadounidense, donde España pierde sus últimas colonias y básicamente entra en una crisis aún más grande a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Eh, Unamuno tenía fuertes intereses en las reflexiones eh, filosóficas, la fe, la duda, la identidad eran sus temas más importantes y siempre los estuvo planteando. Es un hombre académico que fue entre otras cosas pues, rector de la Universidad de Salamanca. La novela, eh, como ya dijimos antes, verdad, explora la dualidad de la fe y la duda a través de su personaje principal, eh, Don Manuel, el sacerdote. Y hay un escepticismo que se mantiene en la obra sobre el tema de la vida después de la muerte. La novela examina el conflicto existencial entre verdad, felicidad y sugiere que hace falta un balance entre la fe y la incertidumbre. Unamuno, de alguna manera, utiliza este tema como una forma de expresar un conflicto de crisis espiritual propio de la época en la que se encontraba escribiendo esta novela en España. Como algunos de los principales recursos literarios, tenemos la narrativa en primera persona que hace Ángela Carvalino, que le permite contar la historia desde una perspectiva. Es una buena narrativa testigo, porque recordemos que el personaje principal es San Manuel Bueno. Ángela Carvalino, una de sus discípulas eh, y admiradoras, se va a convertir entonces en esta visión subjetiva que se va a introducir en la narración dando un testimonio personal marcado por esta perspectiva específica de Carvalino. Esto permite una conexión con el lector y hace que la historia tenga mayor intimidad y credibilidad al tener una perspectiva concreta. Hay analepsis o básicamente eh, un retroceso, digamos, flashback, porque la historia en general es un raconto, es decir, comienza cuando ya el padre ya murió, han pasado años, están buscando cómo canonizarlo, beatificarlo, y Ángela Carvalino pues, recuerda un poco todo esto que pasó sin que esto quiero quiere ella que se sepa, ¿verdad? Porque básicamente eh, pretende que el testimonio de ella sea un testimonio secreto, aunque lo deja por escrito. Tenemos la metaficción y la intertextualidad que están presentes en la suerte de epílogo de la obra, en la que el mismo Unamuno se menciona a sí mismo diciendo que sí él encontró el testimonio de Ángela Carpalino y que lo lo ha transcrito tal cual y luego le agrega, ¿verdad? De que él cree en esto tanto como lo que él mismo había escrito antes en Niebla, hace una referencia a su propia obra o al propio Don Quijote, ¿verdad? También lo menciona el Quijote de Cervantes, con lo cual se plantea este tema de la realidad versus la ficción. Hay diálogos y descripciones realistas que permiten construir una mayor verosimilitud en la obra, metáforas y también simbolismos, sobre todo vinculados con el lago, que representa el subconsciente, que representa el alma, que representa las diferentes dimensiones de lo que se ve y lo que está secreto en este caso, pues como un reflejo del propio San Manuel Bueno, que por un lado hay, hay algo que se mira y luego está el interior del lago, que serían sus verdaderos pensamientos y dudas. La antítesis, sobre todo esa posición de, entre la fe pública de Don Manuel y su duda privada, y la personificación, donde, por ejemplo, la fe vacilante de Don Manuel se muestra pues como esto, ¿no? como que fuera algo que puede tener una característica de ser vivo. Como características de la generación del 98 presentes en la obra, tenemos una reflexión sobre la realidad española. Está presente. Eh, la novela refleja la desilusión y el escepticismo de una España en crisis. Don Manuel de alguna manera simboliza esto como un país que por un lado lucha a mantener por su identidad y fe, pero a la vez está en tiempos difíciles que le hacen dudar. Tenemos el existencialismo y la búsqueda de sentido propia de la generación del 98. Recordemos que había influencia de Nietzsche y de Kierkegaard en estos autores, y aquí tenemos esa misma influencia, ¿verdad?, en Unamuno, filósofo, que introduce estas, eh, estas cuestiones sobre el sentido de vida y la existencia de Dios. O esa búsqueda de sentido y lucha interna del personaje es un reflejo de ese enfoque existencialista de esta generación. El lenguaje claro y accesible que permite de que diferentes personas lean la obra de esta gente, que básicamente buscaban ser leídos en España por todos los cortes sociales para de alguna manera pues, fomentar esa reflexión que para ellos era tan necesaria en una sociedad en crisis. La influencia del paisaje y el entorno, que recordemos que para la generación del 98, la España rural, la España profunda, era donde se encontraba la verdadera identidad, los valores que había que recuperar, lo tradicional. Y esta obra refleja bastante el conflicto entre la tradición, esa España medieval y los intelectuales de izquierda que están representados en el hermano de Ángela Carvalino, Lázaro, que de alguna manera pues, es de izquierdas y que es un snob, podemos decirlo un poquito como los que describía eh, Machado en Andado Muchos Caminos, pero la obra de alguna manera pues, no, habla de una necesidad de un balance <coughs> perdón, en estas dos perspectivas, una España en conflicto, en crisis, que necesita pues de alguna manera una síntesis. Y crítica social y política. Efectivamente, el conflicto interno de Don Manuel, el tema de la fe, la necesidad de la autenticidad y después de la religión están presentes de una manera eh, crítica o en todo caso en búsqueda de una reflexión, como cómo nos encontramos en la España en ese momento. <coughs> y efectivamente estamos hablando de un contexto histórico eh, conflictivo. Eh, todos los cambios que habían pasado, ¿verdad?, con una España en crisis, como ya lo habíamos mencionado antes. La separación de la Iglesia y del Estado también está presente. La década de 1930 es de fuerte agitación política y social en España. Hay diferentes tensiones entre los sectores de la sociedad y esto incluye a las fuerzas republicanas y conservadoras que básicamente van a desembocar en la guerra civil en 1936. Esta novela nos habla un poco de esas tensiones, de esas diferencias, de esos altos contrastes. Habla de reflexiones sobre la fe, la duda, la existencia. Y todo esto se vincula con el contexto histórico-social de, de la época. Ese conflicto entre la fila y razón que sufre Don Manuel sirve como una metáfora para las tensiones que España estaba atravesando en ese momento. Un país que venía de una raíz profundamente religiosa. Recordemos que esto viene desde la Reconquista, cuando había una alta identificación de la identidad nacional, eh, lo que significaba ser de Castilla o de Aragón, tenía que ver con ser católico para contraponerse precisamente contra la fe musulmana de los moros con los que estaban combatiendo. Y esto se va a convertir, pues, en, en un momento dado, pues, en la identidad eh, española. Ser católico y ser español es lo mismo. Y esto significa, pues, en la novela, pues, un poco refleja este enfrentamiento entre la ciencia, la modernidad y el nacionalismo, reflejado nuevamente en Lázaro Carvalhino que viene de América con ideas nuevas versus el padre que está, digamos, aferrado de alguna manera a esta España que el mismo Lázaro Carvalhino denomina como España medieval. Tenemos entonces como temas AP, Sociedades en Contacto, eh, representado entre ese contraste entre las ideas modernas y racionalistas que chocan con la tradición religiosa del pueblo, como ya lo miramos antes, que al final la la Carvalino va a convencer a su hermano que hay que hacer una síntesis, que la identidad medieval española tiene que ver con la identidad de sus ancestros, de sus abuelos, del lago, del pueblo, de sus verdaderos orígenes y tradiciones, que a la vez pueden avanzar hacia la modernidad, pero sin olvidar pues, que ese pasado es parte de ellos. Tenemos asimilación y marginación precisamente en el hecho de que Lázaro, aunque rechaza la fe y está marginado, luego se va a acabar vinculando con la comunidad convencido por estas largas conversaciones que va a tener con el sacerdote, que de alguna manera va a acabar siendo asimilado, aceptando la importancia de mantener la fe, aunque sea a costa de mantener escepticismo, y escepticismo personal. El tiempo y el espacio juegan un papel muy importante en la obra y tenemos un tiempo lineal y un tiempo circular. Prácticamente tenemos esta estructura cíclica de la vida en el pueblo, y por otro lado, tenemos esa narración lineal que hace Ángela Carvalino, ¿verdad? Con el uso del flashback de la analepsis, que nos va a llevar poco a poco hasta el momento de la muerte de Don Manuel y luego nuevamente al presente en esta estructura de raconto. La naturaleza y el ambiente juegan un gran papel, eh, básicamente porque, como ya miramos, hay muchas metáforas y símbolos con el lago, el, el entorno y el ambiente muy importante para la generación del 98, también lo ves en esta obra y finalmente la dualidad del ser obviamente con la espiritualidad y la religión, aunque por un lado hay una eh, imagen de devoción y espiritual, sabemos que es un sacerdote con dudas, pero está presente el tema de la espiritualidad como la necesidad de mantener al pueblo feliz, contento, esperanzado, lo que les permite a ellos llevar una mejor vida según el padre, y tenemos también contrastes entre imagen pública e imagen privada, un padre que por un lado se convierte en un modelo de eh, fortaleza espiritual pero que en su interior realmente su imagen interna, privada, que le va a permitir compartir solamente con los hermanos Carvalino eh, sufre de una gran falta de fe. Y finalmente la estropección que también aparece en diferentes momentos, eh, sobre todo en las reflexiones que hace la propia Ángela Carvalino nuestra narradora testigo. Bien, hasta acá nuestro análisis de esta obra San Manuel Bueno, Mártir de Unamuno eh, como siempre verdad, les invitamos a visitarnos en la tienda de Cultura literaria en la plataforma de Teachers Pay Teachers donde pueden encontrar diferentes recursos, eh, los recursos completos del análisis que hicimos en el ciclo anterior con diferentes herramientas extras, así como también estas presentaciones en otro paquete y otro tipo de herramientas útiles para docentes que imparten el curso y para estudiantes que lo están llevando. Como siempre por su atención, muchas gracias.